Buenos días con todos, somos estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a presentarles el proyecto Parque Agrourbano, que consiste en el uso de estructuras llamadas atrapanieblas para su uso y aprovechamiento en las actividades económicas como el turismo y la agricultura. Para ello hemos citado a la ingeniera ambiental Yanina Córdoba, que es egresada de la Universidad Científica del Sur, quien responderá a preguntas que hemos formulado para ella. Buenos días, Yanina, ¿qué tal? Hola, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Estoy encantada de ayudarles en esta oportunidad. Ya. Este proyecto ha sido implementado en Villa María del Triunfo y ha tenido éxito. ¿En qué otros distritos podría implementarse? Bueno, ¿por qué se hizo este proyecto en Villa María del Triunfo? Por las lomas que existen. Entonces, básicamente, extrapolando lo mismo, podemos implementar en otros distritos que también contienen lomas y que obviamente tengamos una humedad relativa para poder aprovecharla, ¿no? Entonces, y hay algunos casos en que se implementó en Ventanilla, en las lomas de Ventanilla, lomas de Lucumo, hacia el sur, Pachacamac, ¿no? Y así, hay diferentes distritos que se pueden implementar. El Rímac también, ¿no? Las lomas de Dachay también, que bueno, hay parte de Rímac también uno tienen implementado. Muy bien, y en cuanto al tipo de vegetación, ¿cuál sería la más recomendada para poder reforestar esta zona? Bueno, como sabemos, las lomas ya tienen su propia vegetación, ¿sí? Las lomas tienen vegetación nativas, más o menos, o generalmente todas las lomas tienen especies florísticas, ¿no? Pequeñas, arbustivas. Obviamente no vamos a encontrar árboles. En unos otros casos sí hemos encontrado el tema de la tara y el guarango como árboles nativos de lomas. Pero si nosotros queremos reforestar, básicamente se reforestan con especies nativas de la zona. Ahora, si nosotros queremos hacer una agricultura sostenible, lo que podemos hacer es plantar hortalizas, ¿no? Las hortalizas tienen un tiempo de periodo más rápido. Aprovechas el agua de las neblinas y obviamente tratas de que utilices menos el agua para que realmente tengas más eficiencia del uso del agua en estas zonas. Ok, ahora, para abastecer de agua las actividades agrícolas pensamos que sería buena idea hacer uso de las atrapanieblas, pero ¿considera este método como el más eficiente o deberíamos buscar otro? En realidad el uso de atrapanieblas ya es un método eficiente. ¿Por qué? Porque obviamente captas el agua de la neblina nadie te va a cobrar, ¿no? Obviamente por el uso de la neblina es un recurso natural de lo cual es aprovechado y obviamente te trae beneficios. No solamente beneficios para la población, sino también son amigables con el medio ambiente. Porque tú vas a captar la neblina a través de los atrapanieblas o neblinómetros, ¿no? Y de las cuales vas a poder usar el agua que tú has captado. Puede ser tanto para el consumo humano, obviamente a través de otros tratamientos, o también para la agricultura o otros usos que también le puede dar la población. Entonces sí es un método muy eficiente y amigable con el medio ambiente. Bueno, hemos visto que la realización de estos proyectos por investigación, por costos, es un poco caro y necesitamos el apoyo de algunas empresas o entidades del Estado. ¿Cómo podemos incentivar que las entidades del Estado o determinadas empresas puedan apoyar este tipo de proyectos? Bueno, acá tienen un rol muy importante las municipalidades, ¿no? Porque las municipalidades son los entes que se van a encargar de conservar las lomas, porque las lomas en realidad tienen gran potencial de neblinas por la humedad que se tiene en la temporada de invierno. Entonces, no solamente son entes del Estado, ¿no? Sino también ONGs. Las ONGs también tienen un gran rol importante porque también incentivan a hacer proyectos, el tema de las universidades con los mismos estudiantes, investigaciones, tesis que se pueden hacer en esos lugares y aparte también las entidades privadas, ¿no? Como las empresas. Por ejemplo, les cuento, o les voy comentando un tema de las empresas hoy en día lo que hacen es implementar sus sistemas de gestiones a través de ISOs. Y justamente la ISO 14001, que es la gestión de medio ambiente, permite que una empresa se certifique, ¿no? Reduciendo sus impactos negativos al medio ambiente y tratando de contribuir un poco al ambiente. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Estas empresas tratan de asociarse o tener una alianza estratégica con ONGs, con municipalidades que están teniendo un rol importante en estas lomas, en proyectos como atrapanieblas. Entonces, eso les da a la empresa un plus más, ¿no? Para que ellas puedan, por ejemplo, ser más competitivas frente a otras empresas. Entonces, ahorita el boom, ¿no? Es tratar de
formar alianzas estratégicas, no solamente la parte privada, sino también, ¿no?, universidades, la parte de la investigación, ¿no?, y también el Estado. Es una muy buena recomendación. Es la forma de cómo podemos incentivar. Muy bien. Entonces, en conclusión, este tipo de proyectos, aparte de ser amigable con el ambiente, también se le puede sacar otro tipo de provechos, ¿no es así? Claro que sí. El hecho de ya tener un proyecto dentro de las lomas, aparte de darte el tema de las neblinas de forma gratuita, tienen otros roles. Por ejemplo, las lomas, aparte de ser un área verde, ¿no?, en el que te da oxígeno, te provee oxígeno, también es un corredor biológico. ¿Por qué? Porque permite a las aves migratorias permanecer, descansar, anidar, ¿no? Entonces permite tener este espacio para ellas. Aparte de eso, las lomas ya es un banco de germoplasma nativo, porque en un metro cuadrado tú puedes encontrar hasta más de 100 especies vegetales que son nativas y obviamente van a ayudar a conservar las características propias del suelo, ¿no?, de las lomas. Muy aparte de esto, también pues tiene la gran importancia de que en la temporada de invierno, donde hay mucho más humedad y todo se vuelve verde, es un pulmón más, ¿no?, para toda la Lima que está contaminada, ¿no?, que obviamente sabemos que nos va a ayudar a mitigar menos la concentración pues de contaminación o polución que hay en el ambiente. Entonces, aparte de hacer un proyecto de una trapa niebla, o sea, viene atrás de ello más beneficios, que no solamente es a la población que vive en el sitio, sino para los demás, ¿no? Aparte de esto, también se puede aprovechar el tema del ecoturismo, ¿no? Si bien es cierto, ustedes se quiere promover el tema de agricultura, lo que pueden hacer es sembrar hortalizas. Las hortalizas, como lo dije en un principio, aparte de ser un cultivo, pueden ser un biohuerto, ¿no? Con el agua que es captada por las neblinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente un biohuerto quiere decir cero pesticidas, ¿no? Cero insecticidas, uh-huh. Y obviamente esto les va a dar un valor agregado al producto que ustedes quieren vender o que la población quiera vender. Uh-huh. Entonces, tiene muchos más beneficios de lo que solamente vemos en atrapar agua. Uh-huh. Bueno, esta entrevista servirá como base para nuestro texto expositivo, así que gracias, Yanina, por el apoyo. Gracias a ustedes, chicos. Espero verles en otra oportunidad. Listo, muchas gracias. Gracias.